Mor for helvede. Du må da ikke gå på stream. Jeg skal... Este video se hizo con el apoyo de La Botica Lúdica, juegos, cartas y accesorios a pedido. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Hoy día vamos a ver nuestra copia de Mechs and Minions. Este es un juego basado en el universo de League of Legends, que es un juego de video de la empresa Riot Games. Aquí, bueno, gracias a Sergio, a Sergulus, que está ahí detrás de cámaras ayudándome a grabar el videito, ahí está su dedo. Y también gracias a Guy King de La Botica Lúdica, que nos ha traído este juego. Así que gracias a los dos vamos a hacer nuestro unboxing. Este juego ha sido súper esperado. Acá unos detalles de la caja primero. Bueno, la caja viene con los personajes del juego League of Legends. Y aquí está el número de la copia, ¿no? Esta es la copia 13.971 de 30.000 copias. Este juego está aproximadamente $75, ¿no? $70. Y bueno, es un juego de mucha calidad. Tiene muchos componentes. Así que vamos a empezar con el unboxing por aquí. Así que empezamos a abrir el juego. Estamos más emocionados acá con el grupo. Hemos esperado bastante este juego. Vamos a probar ya ahorita antes de las fiestas, creo. Emoción. A ver, a ver. Estamos. Vamos por ahí. A ver. Ya que huele a tal cajota, por Dios. Miren el detalle de la caja, pero es súper gruesa. Y aquí el dibujo. Necesito todo. La caja tiene un relieve acá en el logo de Mechs vs Minions. No sé si se llega a ver el relieve. La caja está pero tremenda. El diseño está muy bonito. Y aquí está el contenido. Pucha, esto es una locura. A ver, acá viene. Attention, las felicitaciones. Un agradecimiento. Y la lista para abajo. Lista de tareas de uno de los personajes, creo, ¿no? No soy muy al tanto de la historia del juego. Miren la caja, qué tal calidad. Presta con una impresión pero tremenda, muy bonita. Y acá está pues lo principal del juego, ¿no? Los personajes. Una cuna bien bonita con relieve. La vamos a abrir. Sí, sí, a ver. El detalle, a ver si me toca ahí. Es una. Hay que tenerlo por acá. Sí, a ver allá. A ver, si no se ve, bueno, seguimos poniendo por ahí. Aquí tenemos el otro personaje. Y aquí está el detalle, eso es un pedazo, ¿eh? En esta empresa pues tiene años produciendo este juego y tiene una capacidad económica como para hacer juegos de altísima calidad, ¿no? Por un precio tan bueno, ¿no? Como 70 y tantos dólares por este juego, que tiene mucha calidad, ¿no? Acá tenemos a ver otra cuna. Ah, no, pero hay que sacar esto por partes, pero vale. Ya viene este de aquí. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Dados, vamos, dados de. Caras de cada cuatro caras, de seis caras, perdón. Esto que son, esto es para poner los minions, supongo, ¿no? No tengo idea. De repente para conocer al líder o al boss monster, ¿no? No sé. Y aquí están los minions, ¿no? A ver si pueden ver. Son el mismo diseño todos los minions. Son el mismo diseño, pero un nivel de detalle tremendo. Miren el escudo ahí, el hacha. ¿Cuánto vienen de estos? No sé, no hemos ido todavía el contenido. Tengo que tener un manual también para guardar. Y estos son. Esto es de metal. Esto también. Esto
estas piezas son de metal, no sé para qué sirven. Ya vamos a mostrar después cómo se arma esto, porque vamos a ver que es un superhéroe. Esto es metal, es una calidad pero tremenda. Por el peso es alucinante. Y estos son los dados de... No sé cuántas caras. 6... 12 caras, ¿no? Aquí loco los símbolos. Bueno, esto hay que aprender, hay que leer bastante, creo. ¿Qué más tenemos? A ver, sacamos esto, lo ponemos por aquí, no se va a caer. Y acá hay más minions. Ya, esto es una... Primero vamos a abrir esto. Esto creo que no se puede abrir, ¿no? Esta es la caja que no se puede abrir. Sí, esa es la caja... La caja secreta. La caja secreta que no se puede abrir, ¿no? No, no, que es otras misiones avanzadas, ¿no? Una vez que ya sabes bien el juego, abres porque hay nuevas cartas. Y las cartas que te vienen. Y un boss monster. Un boss monster, sí, final, ¿no? Se desarrolla igual que el juego. Esta caja la dejamos ahí de muestra, ¿no? ¿Está? Y aquí tenemos más minions. Esto viene sin tapa, ¿no? Esta cuerda de acá viene sin tapa. Supongo que debe ser así. Claro, porque todo está sin tapa. Acá hay como una... ¿Qué es esto? Parece un paso por una espada, algo así. A ver, vamos a ver estos minions de acá. Escucha, qué bacán. La de la tapa de este hay que ponerle... No, voy a hacer que se... Se caiga uno. Y acá tenemos más minions. Estos están con el hacha en alto, ¿no? En otra posición. Y acá tenemos unos como en posición de defensa. Aquí más. Un montón y un montón de miniaturas, ¿eh? Ahora nos va a faltar espacio en la mesa. Vamos a ver cómo... Juguemos, no sé cómo vamos a desplegar en esta mesa. ¿Qué más viene? A ver, en el manual. Este es el tutorial. Así como los juegos vienen ahora para una versión tutorial. Un inicial, la impresión es pero increíble, una calidad, papel cuché, pero del grueso. A todo color. Pero aquí, qué bonito está ahí. Bueno, yo nunca he jugado el juego, dicen que es muy bueno. Ahí voy al juego de video. Vamos a tener que aprender todo este rollo. Bueno, aquí está cómo iniciar el tutorial. Para jugar una versión tutorial antes de empezar todas las aventuras. Vamos a la gente, estoy spoileando algo. Ojalá fue ahí, pero está pero durísimo, está muy bueno esto. Y aquí, ¿qué más tenemos? A ver. Bumbers Pro Tips. Esto es para los... Ya es una ayuda de juego. ¿Cómo es la ayuda de juego? Pero también la impresión está... Bueno, este es el detalle de las cartas, de las tarjetas que la vamos a ver ahorita. Se puede abrir, ¿no? Vamos a esto. Y este ya es la guía. Creo que está por temas, sí. Es una guía ya más avanzada, con más detalle de cómo funcionan cada una de las cartas. Con una de las opciones del juego. Esta es la guía adicional. Y esto debe ser las aventuras, ¿no? ¿Qué es esto? Así, esto ya son las aventuras, son sobres cerrados que vienen. Supongo que deben ser las aventuras, ¿no? Top Secret. Operación. Ah, mira, vienen con unas tarjetas acá. O sea, las tarjetas están acá dentro de cada sobre, qué alucinante. Pero aumenta el deck, pues. Ah, ya, va aumentando tu mazo cada vez que vas abriendo tus sobres, ¿no? Acá hay otras misiones, otro grupo de misiones con tarjetas adentro porque está todo cerradito. Mucha gracia de emoción, vamos a tener que grabar un unboxing de cada que abrimos un sobre. Ay, qué loco. Está, pero a ver cuántos sobres vienen después. Más cartas y más cartas, ¿no? Vamos a tener que hacer con las cartas. ¿Cuántas misiones son? Bueno, no, es impreso. Y los tableros también vienen acá adentro, supongo. No sé dónde jugar. No hay nada para desbloquear acá. ¿Son cuántos sobres? 2, 4, 6, 8, 10, 11 sobres. Son 11 misiones diferentes, entiendo. Y además, más y más. Y incluso la cuna tiene un detalle muy bonito y acá hay un candado abierto, ¿qué es eso? Hay que capacitarse para jugar esto, para guardarlo incluso. Ahí esto, así. No. A ver, ahí está. Listo.
¿Qué más tenemos por acá? Aquí está, ya ves. Estos son los decks. ¿Qué es esto? Miren. No, no, este es de plástico. Este es plástico por el detalle. Miren, está el... Hay bastante pintura así plateada, como... Comparar el efecto metálico que sobre el plástico está muy bueno. Esta bolita no sé para qué servirá. Ah, un reloj de tiempo, o sea, tenemos que jugar con el tiempo. Loco, con su arenita maravillosa. Acá hay un deck de cartas. Lo abrimos, ¿no? Tremendo, ¿no? A ver qué tenemos por acá. Las cartas sí creo que van a tener que fundarse, porque están delgaditas. Sí, sí, no, ni siquiera están... Ah, sí, tienen un poco de plastificado y está medio gofrado. Lo que están, supongo que son las acciones de cada uno. Sí, a ver. Un montón de... Los dibujos están alucinantes, ¿eh? Un montón, un masazo aquí que como que sea para cada grupo de jugadores. Pero esto es para manejar los minions, entiendo, ¿no? Porque esto no son los minions, ¿no? La forma como se mueven, ¿no? La forma de claro, estas son las cartas, supongo que ser para mover a los minions cuando se están atacando. ¿Y qué más tenemos acá? Uy, esto es para destroquelar. Ah, no, estos son tableros, ¿no? Sí, para cada jugador, acá en cada tablero hay un personaje. El personaje corresponde a cada momento. Ah, ya, sí, aquí está. Heimerdinger. Debe ser este patín acá, ¿no? Ahí, ahí, cada jugador tiene uno de estos tableros. Así es, eliges el jugador que tú quieres y corresponde un tablero, ¿no? No, tienes que cambiar de mesa, entonces ya no vamos a poder jugar esta mesa, esto no entra de acá, ¿no? A ver. No pedimos sacar el... Ahí está. Ya de abrí. Tiramos por acá. Ahí está. Sí, tienes cada uno, bueno, los tableros son similares, y cada uno tiene su dibujito nada más, pero sí, el texto es el mismo y supongo que es la ubicación para cada uno de tus poderes o tus tarjetas, tus habilidades, ¿no? Aquí son los cuatro personajes. Creo que las expansiones van a venir con más personajes, ¿no? Van a salir expansiones con más personajes, creo que es lo que... ¿Sí? No sé, vamos a ver acá. Cajota, ¿no? Acá hay más minions, o sea que hay... Millones y millones de minions en la mesa, se nos va a llenar, pero de minions. A ver, ya. Y acá hay otro deck. Este creo que también es para... A ver, ¿lo puedo abrir o no? Sí, sí, este sí se puede abrir, ¿no? Aquí hay algunos que no se pueden abrir, ¿no? La caja. Está sonando el relojito navideño. Vamos a ver. A 2 días antes de la Navidad. A ver, también eso es de los minions. Sí, creo que lo que entiendo es que hay esas acciones que te hacen, que te molestan, ¿no? Yeah. Que en cierto rato te cambian las acciones que tú tenías, pensabas hacer. Ah, ya, yeah, eso está agregando, sí. Y te cambian el movimiento y ya te mejoran el juego. Sí, sí, acá están los textos, yo me meto un paso a la izquierda, me meto un paso a la derecha. Ah, ya, te valoran, sí, un poco para joder a la gente que está jugando. Ya, y aquí, este es un tablero de, supongo, de... Ah, bueno, para ver, son tracks, ¿no? Hasta sí, lo que entiendo es que cuando llegas al 15, el overdrive te da el superpoder de personaje, creo. Ya. Y conforme vas ganando, vas aumentando. Ahí, acá ponen el token de cada jugador. La tuerca del comienzo que tenías metálica, y vas aumentando, ¿no? Conforme vas agarrando ciertos objetos. Pero debe ser para cada... Ah, esto es de... para todos, les funciona a todos. Claro, la idea es que es... Ah, ya. Y este es cada uno de los jugadores. Las runas son estas estrellas. Vamos a ver, ya viene el terreno. Bueno, aquí están los tableros de los terrenos. Que es lo que vamos a poner sobre el tablero para hacer el juego, ¿no? Los terrenos. Tienen que dejar aquí o acá. Es un juego, pero de una calidad alucinante. Increíble que esto por el precio. Por el precio. Aparte, esto es medio. Mira, lo que acá, por ejemplo, el charco de lodo. Está plastificado. Está plastificado. Claro, o sea, este es mate. Y está esto acá es brillante. Pues, ¿no? Como está barnizado, se llama esto, ¿no? Porque es barnizado focalizado, barnizado. Exacto. O sea, está alucinante, alucinante. Los detalles de la agüita también. La runa también tiene un barnizado, pero en el mismo espacio, ¿no? Se ve alucinante. No sé si llega a ver con la cámara, pero el brillo está haciendo el contraste. O sea, qué bacán. Y acá, bueno, esto se debe ser para completar el tablero. Un poco más de algunas piezas, mucho cartón, muchas piezas.
Ah, bueno. Este, hasta debajo. Este, también es uno de los componentes que era para montar. Todo es para montar el tablero. Ah, no, este es un sobre. A ver. Ah, debe ser seguramente para el adicional. Me dice para vivo. ¿Este es para quién? ¿Para un jugador? No, este es... Sí, me parece que fuera un jugador adicional. Bueno, habría que leerlo. Acá hay un tablero más para montar ahí durante el juego, ¿no? Y eso es todo el contenido de este tremendo juego. A ver, vamos a ir probándolo y iremos subiendo fotos de repente ahí en la página del canal. Pero qué impresionante, ¿eh? Ahí estamos tomándole fotos a eso. Bueno, gente, ya saben, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Muchas gracias y chau. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.